Bueno, egunon guztioi, bueno, gaur hemen gaudela gure babesa eta laguntasuna erakutsi nahi diegu ba, Arabako mastien izendapenari. Uste dugu bakarrik utzi ditula Jaurlaritzak zentzu horretan, ez dituela behar bezala babestu eta bueno, ukiduten auziaren aurrean eta uste dugu behar dutela babes hori, administrazioek horrelako prozesuak eta proiektuak laguntzeko egon behar dutela eta beste behin ere guk gure ba, laguntasuna eta gure babesa eskaini nahi diegu. Bestetik, badakizu oso garai aldakorrak eta zailak bizi ditugula eta horrelako garaiek egokitasunez erantzuteko eskatzen dute antizipazio politikoa, erabakiak garaiz hartzea eta arazoei muzkinez egite eta eskatzen dute subirautza, ez? Erabakiguneak hemen bertan Euskal Herrian egon alizate. Uste dugu Euskal Administrazioek hori bermatu behar dutela eta bertan dirauduten agintariek ere hori bermatzen aritu behar duela. Baina iruditzen zaigu ikusten ari garela Jaurlaritzan egun dagoen gobernu hau tanden hori ba, agortua dagoela, ez dutela erakusten garaiek eskatzen duten lidergorik eta ez direla garaiek eskatzen duten ambizioarekin eta bizioargirarekin etorkizuna prestatzen ari. Pasadan ostegunean politika orokorreko plenoa izan genuen eta usteetan berriz ere ikusi genuela bi aukera real baino ez daudela, ez? Batetik egungo gobernuak ordezkatzen duen jarraitasun hori, uste dugu ba, suakan eta hemen piztera eramango gaituen eredua dela eta arazoak areagotzera eramaten gaituen eredua dela, eta bestetik Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duena, ez? Alternatiba hori Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duena. Uste dugu gauzak aldatu egin behar direla, sakon aldatu behar direla eta aldatzea gure esku dagoela eta etorkizuna beste era batean prestatzen eta beste modu batean prestatzen hasi behar dugula orain arte egin ezten bezala. Araba, Gipuzkoa eta Bizkairako estatus berri baterako proposamena ere luzatu zuen Urkullu lehendakariak pasadan osteguneko pleno horretan. Guk han adierazi genuen gure borondate ona eta eskua luzatu genuen. Iruitze zaigulako abagune historiko bat irekitzen dela momentu honetan eta abagune historiko horretan herri bezala aritu behar dugula, ez? Uste dugu Euskal Herriaren etorkizuna eraginkortasunez bermatu alizateko eta behar degun bidea egin alizateko herri bezala aritu behar dugula, hemen akordio zabal bat erdibetsi behar dugula eta horrek bermatuko digula Madriden aurrean beste baldintza batzuetan aritu ahal izatea. Bitartean, ba, datorren ikasturte horretan Euskal Herria Bildu orain arteko ardurarekin eta erantzunkizunez arituko da. Proposamenak eginez, zerbitzu publiko duinak defendatuz eta batez ere Euskal Herritarren behar izan horiek politika publikoaren erdigunean kokatuz. Decía en castellano que queremos hoy, aprovechando que estamos aquí, mostrar nuestro apoyo a la denominación de origen de viñedos de Araba. Creemos que es un proyecto que requiere el acompañamiento y el apoyo de las administraciones públicas y creemos que el gobierno vasco les ha dejado un poco solos, no les ha apoyado como deberían en el proceso que han iniciado y sobre todo al no haber recurrido a esa sentencia que tenían por delante, ¿no? Creemos que este tipo de proyectos necesitan ese apoyo y nosotras desde luego estamos aquí para apoyarlos y defenderlos. Por otro lado, estamos viviendo momentos muy convulsos, momentos muy difíciles y responder a estos momentos con la eficiencia política y de manera adecuada requieren sobre todo anticipación política, requieren que se tomen las decisiones con antelación y sobre todo requieren que no se deje de lado, no se afronte ninguno de los problemas que están. Y también requieren soberanía, que los espacios de decisión estén ubicados aquí en Euskal Herria, ¿no? Y que eso se garantice. Creemos que eso es lo que las administraciones públicas deberían estar garantizando en este momento y las personas que están en esas administraciones públicas deberían estar haciendo, ¿no? Sin embargo, vemos un gobierno agotado, un tándem que ya no aporta gran cosa, que no está demostrando el liderazgo que requieren estos tiempos y que desde luego no tiene ni la visión ni la ambición que estos tiempos y los retos a los que nos enfrentamos requieren. Una vez más, el pleno del jueves demostró que solo hay dos alternativas posibles: la continuidad que representa este gobierno estático, una estaticidad y un gobierno, una continuidad que para nosotros solo lleva a encender fuegos aquí y allá y a
a recrudecer los problemas que ya tenemos y la alternativa que representa Euskal Herria Bildu. No creemos que hay que hacer las cosas de otra manera, que se pueden hacer las cosas de otra manera y que hacerlo de otra manera está en nuestras manos y que los tiempos requieren hacerlo de otra manera y poner, establecer otras condiciones de futuro y nosotras desde luego estamos preparadas para ello. Sabéis que también el Lehendakari Urkullu puso encima de la mesa su propuesta para un nuevo estatus en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Nosotras nos mostramos nuestra buena voluntad, tendimos nuestra mano también a hacer un camino en este sentido porque creemos que el problema nacional, el futuro de Euskal Herria se tiene que decidir primero aquí. Necesitamos acordar un gran acuerdo amplio, un acuerdo de país entre todos los agentes sociales con un protagonismo de la sociedad civil que nos dé fuerza y que nos sitúe de otra manera y que ante la demanda que podamos hacer en Madrid, ¿no? Por eso tendimos la mano a un acuerdo de país para ir a Madrid con otra fuerza a cumplir nuestras aspiraciones nacionales. Mientras tanto, Euskal Herria Bildu afronta este curso político como hasta ahora, con responsabilidad y con muchas propuestas. Tenemos muchas propuestas que realizar para defender unos servicios públicos de calidad y sobre todo poner en el centro de las políticas públicas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y con respecto a toda la polémica que ha habido por la amnistía y a la próxima investidura que está... Bueno, nosotras estamos, sabemos que son tiempos que requieren mucha prudencia política y nosotras sabéis que en este sentido estamos trabajando más que meter ruido, así que yo me voy a mantener también en esa posición. Creo que son tiempos para hablar, para trabajar mucho y creo que eso es lo importante, ¿no? Porque el tiempo es un momento que requiere mucha prudencia política. Es que de casa.